RCC Noticias, de última hora. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acordaron este domingo que habrá un flujo continuo de la ayuda humanitaria a Gaza. El segundo convoy de 14 camiones con medicamentos, agua y alimentos cruzó por el paso fronterizo de Rafah en Egipto, el único que no está controlado por Israel. Según Naciones Unidas, se requieren al menos 100 camiones diarios para sortear las necesidades humanitarias de los gazatíes. La ONU estima que 1,4 millones de personas se han tenido que desplazar en Gaza debido a los bombardeos israelíes en represalia al ataque terrorista perpetrado por la milicia islamista Hamas el pasado 7 de octubre. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Chortiser, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, FECOPROD, Inverfin, Record Electric, Grupo Ilagro,